Gernikako hiriak bisita espeziala eduki du. Hain zuzen ere, Bartzelonako kardinala Gernika Lumon egon da, eta herriko alkateak, Jose Maria Gorroñok, zein zinegotziak diren, Iñaki Gorroño edo Lourdes San Severinok, harrera egin dien, eta opariak elkar banatu dira, urrengo deklarazioak eginez. Dice que tiene un regalo para que llevemos también a Barcelona. Gernika se fundó en el 50 aniversario del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Y fue un japonés y americanos. Y eso es que, pues, tenemos unos fondos, más de 100, de este tipo de pinturas hechas por niños en todo el mundo. Tienen las dimensiones del Guernica de Picasso. Y ahora mismo tenemos uno que es de la India, otro que es de Japón, otro que es de Austria, de Canadá, de Corea del Sur, de Guernica, que es aquel que está allí. Y bueno, pues dijimos este verano, pues tenemos que sacar a la calle y que la gente pregunte qué es esto. Pues esto es un trabajo en favor de la paz por los niños. Gernikara etorri den kardinala, Juan José Omeia da, Kretasen Teruelen jaiotakoa, Bartzelonako arzobispo kardinal katolikoa da, Espainiako apezpiku konferentziasko presidentea. Juan José Omeia, Zaragozako obispo auxiliarra izan zen, 1986-tik 1989-ra arte, eta baita Barbastro Monzoneko obispoa, 1989-tik 2004-garren urtera arte. Ondoren, 2004 eta 2015-garren urteen artean, Kalahorra eta La Calzada Logroñoko arzobispoa izan zen. Ondoren, gaur egun Papa den Frantziskok kardenal izendatu zuen. Hau ekainaren 28ko 2017garren urtean izan zen. Muy bien. Viene con nosotros el delegado del clero y rector del seminario, que es este, y este cuadro precioso creo que lo tenemos que poner en el seminario para que así los seminaristas vayan viendo también todo lo que significa trabajar por la paz y evitar la guerra en el mundo, que no solamente ausencia de armas, sino que es una actitud distinta, ¿verdad? Trabajar por la justicia, por los derechos humanos, por la solidaridad. Esos son los nombres nuevos que San Pablo VI daba a la paz. Bien, la paz es derechos humanos, la paz es solidaridad, la paz es justicia, la paz es libertad. Cada año, en la jornada de la paz, daba eso. Y eso hay que cultivar. Y hay que cultivar. Y los curas lo tendrán que cultivar. Así que se lo damos a él para que lo guarde. Si nos da la bolsa. Sí, la bolsa. Y en Barcelona tenemos otro símbolo mundial, que es la Sagrada Familia. Donde allí se reza por todos los pecados, porque es reparador, es un templo reparador de Antonio Gaudí, ese gran artista, ¿verdad? Hizo esa... Y uno de los pecados más gordos es la insolidaridad y es la guerra. Entonces allí rezaremos y rezamos siempre por la paz en esa gran basílica. No sé si han estado ustedes, sí, sí. Pero no obstante le traemos aquí el libro que le recordará a ustedes, al señor alcalde y al ayuntamiento, ese símbolo también mundial, igual que el Guernica de Picasso es un símbolo mundial, la Sagrada Familia también es un símbolo mundial. Y acabo, el día 8 de diciembre de este año, del año pasado, inauguramos, bendijimos la Torre de la Virgen, falta la de Jesucristo ahora, la Torre de la Virgen que acaba con iluminando, con una luz que ilumina la ciudad. Las tinieblas del pecado, de la injusticia, de la insolidaridad, quedan iluminadas por la luz de la Virgen. Es un símbolo muy bonito. Pues esa ceremonia se retransmitió por todo el mundo, pero no todo el mundo la pudo ver en aquel momento, porque en un continente o en otro, según la hora, entonces hicieron un YouTube. En Japón, que no es católico, Japón la vio 12 millones de ciudadanos. China, que tampoco es, fueron 25 millones contabilizados que vieron el vídeo en YouTube. Eso es impresionante, es un símbolo también muy cercano a todos nosotros como Guernica, que hace internacionales y
como símbolo de esa paz y de esa fraternidad de la que dice el Papa Francisco durante el último cuarto. Ahí tienes. Ah, muchas gracias. Ikusi dezakeguenez, Jose Maria Gorreñorekin egon ondoren, Gernikako bakearen museora joan dira bisita egiten eta Gernikalumoko historia ezagutzen. ¿Cuál es el testimonio de las personas que siendo niños o adultos